Buenas, 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 queridos taberneros y míos, acá en Jason Gaming salieron todas las quedas brujito mañana y pasado guerrerito, así que vamos a verlas, muchachos, porque están encantadoras. Se viene la nueva expansión, estamos a pocos días, muchachos. Recuerden dejar su comentario en el video de la precompra del Mega Bundo, el de 80, muchachos, para participar, suscribirse, fundamental, y dejar su comentario. Uno de maná, descubrimiento de la magia. Hechizo, descubre un hechizo de una escuela de hechizos que no hayas lanzado en esta partida, de cualquier clase. Bueno, me río porque dice, descubre un hechizo de una escuela de hechizos que no hayas lanzado en esta partida. Mamma mía, hechizo por todos lados. Una escuela de hechizos que no hayas lanzado en esta partida. Bueno, sí, interesante, descubrir uno de maná es poquito. Por uno de maná, descubrir un hechizo puede salir algo muy grosso, ¿no? De esto. Que no hayas lanzado en esta partida, de cualquier clase, de cualquier clase. Bueno, esto puede sumar un área, puede sumar sanidad, puede sumar robo, puede sumar daño. Muchísimas cosas pueden salir del descubrimiento de la magia. Léelo, que está en un libro, dice encantadora. Esta dorada debe ser genial, doradita esta carta. Espero que me venga doradita en los sobres. 2 de maná, 2-2 elemental, mi querido Watson, arquivista de agua. Miren qué lindo que está ahí. No invoques, dice. He tenido que echar todos mis pergaminos en el arroz. Pff, qué bárbaro. Grito de batalla. El siguiente elemental que juegues costará 2 cristales menos. Bueno, ahí tienen, muchacho. Alguno quería jugar mago mecas. Bueno, también tiene el mago elemental. El siguiente elemental que juegues costará 2 cristales. Bueno, habrá que probarlo. Mago elemental me gusta. Todo lo que sea a mesa, muchacho, que no sea controlero. Me gusta, así que mucho tiempo. 2 de maná, 2, 3. Acá tienen un robotico frigorimático. Miren el muchacho ahí, en medio del glaciar, ¿no? Encantador el robot ahí tomando un... ¿Qué es eso, muchacho? ¿Un fernet con coca? Después de varias estancias en una isla para las vacaciones, pensó que las cumbres tormentosas serían un buen cambio de aire. Bueno, muy bien, muchacho. Magnetismo, claramente. ¿Cómo que no? Si es robot, tiene que tener magnetismo. Congela cualquier personaje dañado por este esbirro. Bueno, perfecto. Si nos tradean y no se muere, se congela. Congelo cualquier personaje. Ojo, porque esto pega la cara y congelamos la carita del rival, el héroe del rival. Y no va a poder atacar, así que bueno, interesante para magnetizar, ¿no? Hechizo de fuego, 3 de maná, forjado, se puede forjar, runa fundida, miren qué lindo. Inflige 3 puntos de daño por 3 de maná, obtienes un hechizo aleatorio, ok, forjado se lanza 2 veces, vamos a ver la runa fundida, que está encantadora acá. Fíjense ahí está fundida, muy bien, ahí tienen la pieza entre los dos. Acá mirá lo que hicimos, papá, están mostrando ahí la runa fundida. Bueno, 3 Danieles no es mucho por 3 de maná, pero obtienes un hechizo aleatorio. Así que esto puede servir, sobre todo porque 3 de daño y puede ir a la carita, no es a un esbirro. Y forjado se lanza 2 veces, o sea, 3 de daño 2 veces. Obtienes un hechizo aleatorio 2 veces. Esto forjado, muchachos. Inflige 3 puntos de daño 2 veces, o sea, hacemos 6 de daño a la cara y obtenemos 2 hechizos aleatorios. Está bueno que sea aleatorio y basta de develar, muchachos, que sacan corsas legendarias. Así que interesante el hechizo de maguete. Este ya lo habíamos visto, que es otra meca que había salido. Después tenemos otro elemental, 4 de maná, 4-4, gladiador desencadenado. Pero míralo, a esta carta ya no se le pueden poner más beneficios. A ver qué beneficios trae. Grito de batalla, roba una carta. Se repite por cada elemental que haya jugado en el turno anterior. Bueno, me gusta, me gusta. Lo que pasa es que no veo muchos elementales. No veo fuerte los elementales. No sé qué piensan ustedes, muchachos. No hay mucho elemental fuerte para armar, ¿no? O sí. Robo una carta, se repite por cada elemental que haya jugado el turno anterior. Está muy bien. Nos aseguramos de robar una. Al menos 2, porque en un mazo elemental el turno anterior habremos jugado algo. 4-4 por 4 de maná está bien. Así que interesante. Encantador el diseño. Pero bueno, no veo el mago elemental como un arquetipo fuerte. 5 de maná, sabiduría de Norganón. Hechizo arcano, miren qué hermoso esto también en dorado, debe estar genial. Ahora solo necesitamos el poder y el coraje de Norganon. Ustedes conocen a Norganon, yo no lo conozco, yo conozco a Canon, muchacho. Canon es mi colchón. Robar 2 cartas, o sea, roba 2 cartas, claro. Cuesta 1 cristal menos por cada escuela de hechizos que hayas lanzado en esta partida.
Ok, salió un hechizo nuevo que seguramente por menos de 3 vamos a robar dos cartas, ¿no? Porque siempre usamos el mismo hechizo de 3 de maná robados. Bueno, cuesta un cristal menos por cada escuela de hechizos que haya lanzado en esta partida. Ok, seguramente. A ver, dos escuelas de hechizos seguro podríamos haber usado para que salga 3. Y por qué no a una tercera para que robar dos cartas por 2 de maná podría andar muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. Norganón, ahí está Norganón, claro. Norganón es el maestro titán, ¿no? Yo tengo cero, cero historia, cero historia de Warcraft, muchachos. 6 de maná, 4, 6. Sif. Ah, pero con ese, no es el producto para limpiar. Bueno, yo estaba pensando en eso. Miren qué linda. Ella es Sif y él es Maligos. ¡Epa! No son la misma persona, aunque su daño con hechizos y sus colores sean parecidos. Ellos son diferentes. Ah, pariente de Maligos. Más uno de daño con hechizos. Cuidado con esto. Cada escuela de hechizos que hayas lanzado en esta partida lo mejora. Lo mejora, papá. Ahí está. Esto me gusta. Hechizos con escuela de hechizos. Mago, escuela de hechizos, muchacho. Ok, con el hechizo nuevo que hace 3 Daniel y forjado se hace 6. Más esto. Bueno, habrá que ver porque teníamos un esbirro que hacía mucho daño y no terminó funcionando. 7 de maná inspiración elemental. No hace falta añadir poder de héroe. Opa, ¿qué es esto? 7 de maná inspiración elemental. E invoca un vórtice 4-5 con un efecto adicional aleatorio por cada escuela de hechizos que hayan lanzado en esta partida. Ok, un 4-5 por 7 maná malardo. Pero. Ah, ¿eh? Aleatorio por cada. O sea, va a salir un 4-4-5 con embestir. Si usamos, por ejemplo, acá cuántos hay. 4-8. Una banda, 8 escuela de hechizo va a salir con escudo divino, con provocar, con viento furioso, de embestir. No, es malardo, muchacho. O sea, invoca uno solo. A mí, lléname la mesa con 7 de maná. Invoca un vértice 4-5 con un efecto adicional aleatorio. Claro, no, no, es malardo. O sea, por más que me salga un Ciliax, o sea, con 7 de maná sacamos un Ciliax 4-5. Aún mejor que Cilia porque puede tener de todo, ¿no? No la veo, muchachos, no sé qué me dicen ustedes. No la veo, taberneros, esa carta. Las demás están bastante interesantes. Aguante los pibes, dejen su like, su comentario. Recuerden que el Theory Craft voy a sortear un bundle de 60, así que tienen que estar ahí presentes, muchachos, ese día. Y tenemos los próximos 2 días también videíto y cartas nuevas. Y nos vemos la próxima.